¿Cómo están, amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a esta nueva edición, la número 474. Y vamos a arrancar con una muy buena noticia. Ustedes recordarán que con ocasión de una Copa Sudamericana, un partido contra el Barcelona de Ecuador, hubo un castigo serio para Alianza Lima de parte de la Conmebol por algunos incidentes que se dieron aquí en el Estadio Matute, una sanción económica y también, por supuesto, cerrando el Estadio Alejandro Villanueva para participaciones internacionales. Sin embargo, la buena noticia es que ahora que hay un nuevo presidente de la Conmebol, que es el paraguayo Alejandro Domínguez, la administración de Alianza Lima, encabezada por el señor Cristian Bustos, ha logrado que se reduzca de manera considerable el castigo, que por supuesto era bastante dañino para el bienestar de Alianza Lima. Así que ahora las cosas pintan mucho mejor y Alianza Lima ha logrado su objetivo de ya prácticamente reducir ese castigo a la nada, un castigo que por supuesto había preocupado mucho a toda la institución victoriana. Vamos a escuchar a Cristian Bustos, administrador, gerente de nuestro club, también al señor Gustavo Ceballos, gerente deportivo, y Renzo Bayoso, jefe de equipo. La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, decidió reducir la sanción al club Alianza Lima, quien a través del administrador gerente general Cristian Bustos, aplaudió dicha determinación. Buenas tardes, familia aliancista. Quiero comunicarles que el día de hoy el Comité Ejecutivo de la Conmebol ha anunciado, mediante una resolución con fecha 2 de febrero, la reducción total de la sanción que tenían algunos clubes, incluyendo Alianza Lima, de las sanciones para partidos internacionales. El día de hoy me he comunicado con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, no solo para felicitarlo por haber asumido la presidencia de la Conmebol, sino también agradecerle por la agilidad en resolver este problema que venía de tiempo atrás. Asimismo, el presidente Alejandro Domínguez ha solicitado al Club Alianza Lima nuestro compromiso de buena conducta para nuestros hinchas, manifestándome también que él y todos los miembros del Comité Ejecutivo a quien él apoya y quienes han firmado la resolución, creen firmemente en el fútbol libre, en el fútbol sano, y en base a ese pensamiento han aprobado esta resolución que favorece directamente a nuestro club para los eventos internacionales futuros oficiales que tenga Alianza Lima. El mandamás del club blanquiazul recalcó también que bajo su gestión se agilizó los trámites para recibir las buenas noticias. Ha sido bajo nuestra administración porque la administración anterior hizo un trámite el cual le fue denegado. Nosotros iniciamos otro trámite hace unos meses atrás, el cual fue completado con una carta enviada hace pocas semanas en la misma línea de otros clubes para que esta sanción sea reducida, la cual justamente ameritó que llame al presidente de la Conmebol para agradecerle por su agilidad en resolver este tema. Y nuevamente, lo único que puedo decir, con mucho orgullo, que este trámite ha sido realizado por nuestra administración. Quienes también se prestaron a estas declaraciones y brindaron esta buena noticia a todos los hinchas de Alianza Lima fueron el gerente deportivo Gustavo Ceballos y el jefe de equipo Renzo Galloso. Ha sido muy claro el presidente de la Conmebol en hablar con Cristian, en el sentido de que hemos de tener un comportamiento de acorde con lo que establece la FIFA. Nosotros en ese sentido siempre buscamos eso y que el mensaje para nuestros hinchas sea eso, ¿no? Que vengan los hinchas principalmente a alentar, no a la violencia. Considero que nosotros tenemos un plantel este año que necesita mucho apoyo del hincha y en ese sentido confío plenamente en el buen comportamiento de los hinchas. Realmente lo logrado el día de hoy no es un tema sencillo, ¿no? Y ha sido bien claro el presidente, lo repito, en combinar pues a Alianza Lima y que el comportamiento esté acorde con lo que establece la FIFA. Como comenta Gustavo, nosotros nos hemos aliviado con este fin de castigo para lo que viene a futuro en el 2017, porque es una pérdida bastante grande, se puede decir, con respecto a lo que ganamos nosotros como,
como jugando local, con taquilla, con premios que te brinda la Conmebol, todo eso ha sido una pérdida bastante grande, como lo repito, ¿no? Esperemos que este 2017, sabemos que con lo que nos ha dicho Cristian y con el pedido que tenemos a la hinchada, todo va a ser lo mejor y vamos a salir de este mal momento que estamos atravesando ahora, ¿no? Alianza Lima Noticias llega gracias a AOC, el especialista en alta definición, y Relojes Perú, que te ofrecen en exclusiva el reloj oficial de Alianza Lima. Una firma de convenio muy importante ha suscrito hoy Alianza con Perú Champs, que beneficiará a los niños de bajos recursos, pero que tengan mucho talento, tanto académico, artístico y deportivo, que es lo que más atañe a la Alianza Lima. Convirtiendo cada gol aliancista, se ganarán una beca de estudios. Mayores detalles en el siguiente informe. Con la presencia del administrador Cristian Bustos y Alberto Cárdenas, representante de Perú Champs, y el entrenador Roberto Mosquera, se firmó el convenio donde indica que por cada gol aliancista se le dará una beca de estudios a los niños de bajos recursos que tengan talento académico, deportivo o artístico. Perú Champs es una organización sin fines de lucro, por la cual conecta a las instituciones como la nuestra, con becas de estudios para los niños. Becas de estudios para los niños de bajos recursos. Por cada gol que meta Alianza Lima, un niño ganará una beca de estudios en el colegio Innova Schools. El niño gana una beca de estudios por un año. Esos niños que ganan la beca de estudio por un año, para ganar esa beca tienen que tener una nota mayor a 15 en promedio. Y esos niños que ganan una beca pueden ser niños también de las divisiones de Alianza Lima, pero también pueden ser niños de los hijos de los trabajadores del Club Alianza Lima. Cada gol de Alianza Lima es un gol por la educación. Es educación. Un gol de Alianza Lima hoy es más que un gol, es educación. En Perú Champs lo que hacemos es, le damos la oportunidad a niños de bajos recursos, pero con mucho talento, a que reciban una educación de calidad. Y cuando decimos talento, no solo nos referimos a talento académico, que en este país, mal que bien, sí puedes recibir becas por si eres bueno en matemáticas, en física, en otras cosas, sino también becamos talento deportivo y talento artístico, que es algo más difícil de conseguir y es algo que nosotros nos hemos propuesto a becar a estos jóvenes talentos que tenemos en este país. Nosotros tenemos una alianza con Innova Schools. Cristian ya detalló bastante la calidad de educación que reciben ahí. Como mencionó Cristian también, este año, el año pasado tuvimos 1.100 niños de bajos recursos, pero con mucho talento, que recibieron una educación de calidad en Innova, gracias a Perú Champs. 20 de ellos son de Alianza Lima. Este año ya tenemos 2.100 niños que van a tener la oportunidad de poder cumplir sus sueños. Y eso es un poco lo que nosotros queremos hacer. Una beca para talentos deportivos, artísticos y académicos es algo nuevo, es algo que no tiene precedentes en el Perú. Ya saben, en este 2016, a celebrar los goles aliancistas, a celebrar una mejor educación para un Champs. AOC es el especialista en alta definición, AOC auspiciador de Alianza Lima Noticias. El equipo ha entrenado hoy a doble turno aquí en el Estadio Matute. Ustedes pueden ver ahí también a los jugadores y al término de la última sesión. Y mañana tendrán una nueva práctica en horario matutino, siempre aquí en el Estadio Alejandro Villanueva. Habló Walter El Colo Ibáñez, ha dicho que la actitud será importante para que Alianza sea protagonista este año y consiga, por supuesto, el título nacional. Vamos a verlo y escucharlo. Palabra de capitán, Walter Ibáñez destacó que la actitud será fundamental para ganar todos los partidos del Campeonato Descentralizado 2016. La actitud tiene que estar siempre y creo que bueno, si jugás de la forma que jugaste el fin de semana con esa actitud, cuando no te salen bien las cosas y demostrás este esperamento dentro de la cancha, creo que eso te hace revertir los partidos cuando estás jugando mal. El Colo destacó que la experiencia de sus compañeros será el complemento ideal para conseguir el objetivo a lo largo de la temporada. Además, afirmó que hay errores por corregir. La experiencia que hay, las ganas de campeonar,
creo que eso hace también que el equipo no luche hasta el final, y bueno, esa es la idea para el inicio del torneo, que es lo más importante para nosotros. Creo que el amistoso con Emelec ya pasó, ya fue, se ganó, que era importante para la gente, pero bueno, somos conscientes y autocríticos que hay mucho por mejorar, muchísimas cosas por afinar aún, así que bueno, hay que seguir trabajándolo para arrancar el torneo de la mejor manera. Por otro lado, Ibáñez se refirió al debut contra Alianza Atlético de Sullana a disputarse el próximo domingo en el estadio de Matute. Siempre los debuts son complicados, jugamos para nuestra gente, hay mucha ansiedad, siempre hay cosas que por ahí te pueden jugar en contra, pero bueno, apunto a la madurez de este plantel, a la gente como decís vos, gente grande, gente guerrera, que ojalá el fin de semana entremos y demos lo mejor de nosotros para quedarnos con los 3 puntos. En Relojes Perú, ustedes encuentran el reloj oficial de Alianza Lima. Cantuarias 255 Miraflores, o puedes llamar también al 242-2492, Relojes Perú. El técnico Roberto Mosquera ha dicho que el equipo trabaja bien, con conciencia, pensando por supuesto en ser campeones, y que su labor se notará a fin de año cuando se haga el balance, por supuesto, del título, que esperemos todos sea para Alianza Lima. Veamos y escuchemos al técnico de Alianza, Roberto Mosquera. A pesar que día tras día va cambiando el fútbol de Alianza Lima, no faltan las críticas por el trabajo que viene realizando. Sin embargo, Roberto Mosquera pone el pecho y responde que sus dirigidos ganan con el corazón. Creo que hemos volteado una página anímica que se ceñía sobre los planteles de Alianza, ¿no? Que anímicamente, que hay deudas. Bueno, yo creo que hemos pagado bastante de la deuda porque hemos ganado con el corazón. Y el corazón es el Perú, ¿no? Alianza es el corazón del Perú. Entonces, cuando ganas por la parte anímica, no le gusta, faltó el fútbol. Cuando juegas pero no metes, falta el corazón. Y para algunos siempre va a faltar algo, ¿no? Dijo también que no vive del halago, ya que su trabajo lo realiza en el campo de juego. Es un hombre de compromiso. Yo no vivo del halago efímero ni del aplauso efímero, pero sí siento, ¿no?, que hay, la mayoría tiene fe en mi trabajo, y claro, hay una minoría que no quisieran que yo esté acá, pero estoy acá, soy el entrenador, tomo las decisiones y voy a llevar al equipo por el rumbo correcto para cumplir el objetivo que necesita toda la hinchada, ¿no? AOC es el principal auspiciador de Alianza Lima Noticias. AOC nos permitirá a todos tener la transmisión de los 2 partidos que juega Alianza, por supuesto, este domingo contra Alianza Atlético de Sullana, primero por el torneo de reservas y luego el partido de los primeros equipos, gracias a AOC. Habló el arquero Leo Butrón, ha dicho que no es cierto lo que puso un medio periodístico, que hablaba de cierta incomodidad por no haber sido titular en el arranque de la pretemporada. Recordemos que en el partido, o los partidos que jugó Alianza contra el equipo del MLE, que estuvo en el arco de George Forsyth. Bueno, Butrón ha dicho que no está incómodo para nada y que por supuesto seguirá luchando por volver al titularato. Salió al frente y puso las cosas claras. Leao Butrón desmintió versiones periodísticas que afirmaban su incomodidad por no alternar en el primer equipo. Dijo además que la competencia es dura y la última palabra la tiene el comando técnico. Yo la verdad que no lo hago con ningún medio. Y estoy contento de estar acá. O sea, no creo que sea bueno para mi equipo, al cual pertenezco, ¿no? Que comiencen a haber problemas que no sean solamente decisiones futbolísticas, ¿no? Creo que eso hay que dejarlo al margen, y para eso estoy acá, para atender cualquier duda, y con mucho gusto le respondo a sus inquietudes, ¿no? Hay jugadores de primer nivel y la competencia ahora es dura, ¿no? Yo creo que siempre ha sido dura y pareja. Nosotros, en un plantel tan importante y un equipo tan importante como Alianza, creo que es obligación de cada uno de nosotros estar atento para cuando el profesor lo requiera, ¿no? Acá nadie tiene puesto comprado. Acá estamos todos para respetar la decisión del profesor, ¿no? y colaborar con Alianza. O sea, no, nadie tiene un contrato firmado con la condición de que sea titular. Entonces, y uno tiene que ser suficientemente inteligente como para saber que tu obligación está bien preparado para cuando le toque, ¿no? El tema de los inventos es cosa natural y normal en el fútbol, más en el fútbol peruano, ¿no? Pero para eso estamos acá, para desmentir, para... Es feo estar mintiendo, pero para eso estamos acá, para demostrar el día a día
que todos deseamos que el equipo le vaya bien y que por encima de los objetivos individuales está el club, ¿no? Con respecto al juego contra Alianza Atlético de Sullana, en el inicio del torneo Apertura, en el Coloso de Matute, Butrón respondió. Siempre se juega un partido especial cualquier equipo que venga a jugar acá a Matute, ¿no? Me ha tocado enfrentarlo también, entonces es un partido especial y bonito jugarlo. Pero nosotros estamos preparados. Estamos preparados y así es simple. O sea, el que está acá en Alianza no puede tener excusa de que contra nosotros juegan distintos. Si juegan distintos contra nosotros, nosotros trataremos de hacer lo mejor. Así de simple, ¿no? Vamos a una pausa comercial. Como siempre, llegamos gracias a AOC, el especialista en alta definición, y Relojes Perú, que te ofrecen en exclusiva el reloj oficial de Alianza Lima. Regresamos luego de estos mensajes. Seguimos con Alianza Lima Noticias. No se olviden que las academias de Alianza están siendo una verdadera sensación en este verano. Tienen, por ejemplo, la de San Juan de Miraflores a cargo de Billy Jansen, que se encuentra en la avenida San Juan, cuadra 6, en el local del IPD. Pueden llamar al 946-171857 o al 997-391-822, Academia Alianza Lima, San Juan de Miraflores. Luis Cachito Ramírez, uno de los jugadores que llegó esta temporada, ha dicho que el buen fútbol es la característica innata de Alianza Lima y que se respeta, por supuesto, ese estilo para lograr el título en el campeonato 2016. El volante Luis Ramírez agradeció los halagos por su buen trabajo que viene realizando con la divisa blanquiazul. Además, reiteró la calidad de futbolistas que permiten practicar el buen fútbol en el equipo íntimo. Contento por la recepción de la gente hacia mi persona y hacia el equipo en general, ¿no? Se nota que la gente está involucrada, está ilusionada con el equipo y que estén tranquilos, que nosotros de hecho vamos a dar todo para darle alegrías. Cachito resaltó también el temperamento de muchos de sus compañeros, un factor determinante de cara al inicio del torneo Apertura. Somos conscientes que no hicimos el gran fútbol, pero lo más rescatable es que el equipo luchó, buscó y tuvo rebeldía ante un resultado adverso. Ronald Perales, persona muy identificada con el trabajo de menores y con Alianza Lima, tiene dos academias, por supuesto que cuentan con el respaldo de nuestro club, Santa Anita y El Agustino, las academias oficiales de Alianza Lima. Pueden llamar al 950-975191 o también al 997-694920. Vayamos ahora con el preparador físico de Alianza Lima, Sebastián Salvatore. Nos dice que el equipo llegará en óptimas condiciones físicas para afrontar esta dura temporada. La respuesta física del equipo tiene un solo responsable, como es el profesional Sebastián Salvatore, quien destacó el trabajo de todo el plantel de jugadores. La clave fue la predisposición de los jugadores al trabajo y que confiaron en lo que nosotros les pedimos. La clave es eso. Nosotros después planificamos de acuerdo a las evaluaciones y seguimos un proceso de lo general a lo específico que hoy en día apunta
a tratar de hacerlo todo mucho más rápido, todo mucho más específico, y esa es la clave, que los jugadores estuvieron siempre predispuestos y confiaron en la forma. A pocos días del inicio en el torneo Apertura, Salvatore describió la respuesta física de los futbolistas de Alianza Lima. La individualización es un principio del entrenamiento y cada uno responde diferente. Nosotros dijimos que desde el primer partido nosotros tenemos que estar al 100% de las condiciones, pero uno sabe que el 100% lo logra con el correr de los partidos, con la competencia real de un torneo. Y eso le va a dar el 100% al jugador. Pero nosotros estamos esperanzados y sabemos que los tenemos que hacer llegar en el 100% de sus condiciones desde que vinieron ahora. Nada más. Más academias oficiales de Alianza Lima. Antenor Paucar tiene varias y todas trabajan muy bien, por supuesto, con los niños, en lo deportivo, en lo pedagógico. Academias de Alianza Lima en Jesús María, San Miguel, San Luis, San Juan del Urigancho, Comas y Los Olivos. Pueden llamar al 989-37-7275 o también a los fijos 785-5116 o 738-0941. Hugo Blasido, el médico de Alianza Lima, nos da buenas noticias. No hay lesionados en el equipo, incluso ya se recuperó el volante creativo Julio Landauri pensando en el debut contra Alianza Sullana. No hay alarmas a la vista. El médico del equipo, Hugo Blasido, confirmó que no hay lesionados en el equipo, lo que permite estar a la expectativa para el inicio del torneo Apertura. Todo el plantel está en muy buenas condiciones dentro de la parte médica. Están ok y los chicos creo que no hay ningún problema al respecto. No hay lesiones propio después de un partido de tal magnitud. Algunos terminaron golpeaditos, pero eso es propio de un gran encuentro. El galeno de la escuadra aliancista resaltó también sobre el alta médica del volante Julio Landauri. Julito ya se ha recuperado casi un 99% de su lesión. Hoy ya hizo trabajos con todo el grupo y ya yo creo que va a ir bien para el fin de semana. Ullina, tecnología diferente, les permite a ustedes seguir las transmisiones de Alianza Lima Radio y Alianza Lima Televisión a través de la plataforma, ¿no? Pueden encontrar nuestra señal en celulares, en el smartphone, en fin, hay varias posibilidades que les permite a ustedes tener la información completa de Alianza Lima, tanto de radio como de televisión, gracias por supuesto a Ullina. Vayamos ahora con los potrillos, los nuevos valores destacados de Alianza Lima y que están debutando en el equipo en esta temporada 2016. Nos referimos a José Cotrina y Erinson Ramírez, la nota de Lalo Archimbó. ¡Cantar ese coro! ¡Cara, peli, cabeza! Y los pelados aparecieron, los dos son pisqueños de una hermosa ciudad peruana, el Cochita. Felicitaciones por el buen debut. Gracias, un debut. Estuve muy contento a la hora que entré. Como dijo el profe Mosquera, divertirse, tocar el primer balón con confianza. Pepito, ¿qué recuerdas de cuando fuiste a la grama y anunciamos tu cambio y la gente al Alecita aplaudió? No, que fue emocionante haber entrado en ese momento del partido. Fue muy bonito poder estar en campo cuando se volvió el partido. Creo que se habla bien de uno, de todo el plantel del equipo. Vamos bien hasta ahora. Creo que la gana del equipo estaba muy bien. Uno entró con la misma gana que igual que salió. Solamente entré a poner lo mejor de mí y disfrutar, ¿no?, del partido que está muy bueno. ¿Y la familia que te manifestó luego del partido? ¿Pisco vinieron a Lima? Me felicitaron porque me dijeron que hice un buen partido, que entramos bien, que el partido estaba caliente, pero entramos bien y entramos a meter, ¿no? ¿Y a tu familia en Lima o en Pisco? No, mi familia está en Pisco, pero sí vinieron mis papás. También me felicitaron, me dijeron que había entrado bien, que el equipo está muy bien y todo eso. ¿Y para qué? Hasta ahorita yo estoy bien contento con el equipo y con el profesor. ¿Has hecho la idea de mentalizado en qué fecha podrías debutar en Primera División en forma oficial por Alianza? Yo creo que esta semana quiero debutar con Alianza Atlético de Sullana. ¿Tienes confianza? Sí, me tengo confianza, porque lo trabajo cada día.
tú también eres la misma idea, Pepe. Sí, yo tengo la misma idea. Estamos preparados, creo, para cualquier momento que necesite el profe, en cualquier puesto que quiera. Creo que uno trabaja día a día para eso y nada, tenemos que, si nos da la confianza del profe, tenemos que aprovecharla nada más. Aparte, profesor Mosquera, ¿qué otro personaje del fútbol te dan indicaciones, te aconsejan? Como el profe Jaime Duarte. Me aconseja que juegue tranquilo nomás, que juegue como yo sé jugar y que ponga la pelota al ras, no como sé jugar. ¿Quién es tu principal consejero, lógicamente, después del profesor Mosquera? Está ahí muchos de los jugadores, como el tío Lalo, Pando. Lalo Uribe. Pando, está ahí, está Toche. Acá la mayoría de los jugadores creo que aporta un cachito diciendo algo para motivarlo a uno. Las cosas que dice son para bien de uno, para mejorar y dar lo mejor de uno. ¿No? ¿Cuánto chaplín, Pepito? ¿Hace fore, manoso? No. Acá todos me dicen Cotrina. ¿Cotrina? Sí. O sea, te respeta. A pesar que tú eres Alianza de Vacilón, es alegría. Luego, lógicamente, luego del trabajo. Todo el mundo me dice Cotrina, algunos me ponen unos apodos que no va, pero ahí va. Krillin me dice este, que pelado de mí. Es que se pica a pie, tú sabes, que no, se pica a pie. No, date un poquito, un balsario o una salsita. No. Son jóvenes, ¿verdad? Carapeli, tremenda pinta. Oye, vamos a cantar ese coro. Carapeli, tremenda pinta. Oye, vamos a cantar ese coro. Carapeli, cabeza. Bueno, y para cerrar el programa, ya hay que recordar que lo que dijimos al comienzo de nuestra emisión de hoy, que la Conmebol ha reducido de manera considerable el castigo de Alianza que tuvo por aquellos incidentes en el partido frente a Barcelona de Ecuador, ¿no? Por Copa Sudamericana. Se ha conseguido una reducción importantísima, lo cual por supuesto es un alivio para la economía de Alianza Lima, además de su imagen. Pero vamos también con reacciones de los jugadores. ¿Qué nos dicen luego de esta muy buena noticia que dimos al inicio de la emisión de hoy? Con nosotros será hasta mañana, luego de escuchar, por supuesto, las declaraciones de los jugadores de Alianza Lima. Es una medida ajustada a derecho y yo creo que el ánimo es, no es que los equipos puedan incumplir la ley, el ánimo es que puede haber errores que se pueden subsanar en el tiempo. Me llena de satisfacción porque Alianza ya está habilitado internacionalmente nuevamente. El fútbol ha sido creado para la gente, para la diversión de la gente. Y un partido sin estímulo en la tribuna no es lo ideal, ¿no? El jugador es como cualquier artista que quiere que se llene el teatro para poder presentar su obra. Y en función de eso, pues con estas medidas nos sentimos la mitad de jugadores que somos, ¿no? Me ha tocado jugar a estadio vacío y no es fácil. Me parece lo más justo y lo más sensato. Creo que el hecho que de repente algunos hayan hecho su molestia de alguna manera no puede involucrar a los demás que si vienen y tienen un comportamiento ejemplar, ¿no? Entonces, como te vuelvo a repetir, es lo más justo. Nosotros necesitamos siempre el respaldo del público. La afición de Alianza es la más fiel, eso no cabe duda. Y saber que dentro de los objetivos que se están por cumplir, también tenemos ese que ya se levantó el castigo, ¿no? Creo que siempre es bueno que quede como enseñanza y bueno, y que sirva. Creo que ahora lo positivo es eso, que se levantó la sanción y que Alianza pueda jugar ahora de local cuando tenga una competición internacional.